de salud, de la Asociación de Fuerzas, su sentimiento y devoción, de la Asociación. Thank you.
estamos apreciando en estos momentos la participación de algunos de los grupos, asociaciones y conjuntos que se han presentado desde las 7 de la mañana aquí, en este momento tan importante dentro de la festividad como es el concurso de danzas. Como bien lo comentábamos, se dio hace alguna semana ya el concurso de danzas originarias. También hemos estado transmitiendo a través de TV Perú, pero hoy es el tema que nos lleva al traje de luces. Sí, y justamente Asociación Folclórica Zambos Consentimiento y Devoción del Barrio Porteño es uno de los 14 cantonales que participan en la festividad Virgen de la Candelaria. Así como con los caporales, también hay danzas como la morenada, la doblada, los cicuris, que son las que más número tienen en este concurso de traje de luces. Por ejemplo, en el siglo pasado, la danza que estimaba la de los morenos, a mediados del siglo, década 50-60, la danza de la general. Y después ya, estos grupos empezaron a tener mayor presencia, ¿no? Y lo bonito es que antes los caporales básicamente eran hombres, ¿no? Y en los últimos años cada vez hay una notoria presencia de mujeres que lo hacen con el mismo entusiasmo o incluso se podría decir que hasta más. Sí, inclusive como danzas predecesoras teníamos el tundique. Hoy día hemos apreciado un grupo de tundique, ¿no? Entonces, o la tuntuna, que también la hemos visto en este mismo concurso. Pero lo que más hay son los grupos de caporales. Son 14 conjuntos de caporales que participan en la festividad Virgen de la Candelaria. Recuerden que mañana también estaremos conectados con todos ustedes. Hoy vamos ya casi 9 horas de transmisión y de verdad agradecer al gran equipo de TV Perú y también agradecer a los especialistas que hoy nos han acompañado. Gracias, René, por toda tu sabiduría, por todo tu conocimiento. Gracias también a Oscar, que ha estado desde su visión antropológica. Gracias a Manuel, que también nos ha hablado como docente de folclore. Nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos aquí, en vivo y en directo, desde Puno, festividad Virgen de la Candelaria.